¿Por qué más? ¿Por ¡desgraciado infeliz! ¿Cómo te atreves, A ver, amiga, pues ya mira, déjalo que se vaya. Mira, quita tu teléfono y tu dinero. Igual si quieres déjala, pues sí. Mámate ahorita, pero vas a ver. Desgraciado infeliz. No, neta, no tienes excusa, suéltame. Tú ya ni te metas, de verdad. No, pero es que si tú la quisieras a ella, no le das caso a tu mamá. Está revisando y con tus cosas están metiendo cizaña en nuestra relación que estaba bien. Entiende, amigo. Llegó la hora del show comenzar. Antes que todo te voy a presentar una persona que sí es real. 1, 2, 3. Es Diego Moreno, exponiendo y fiel Diego Moreno. No te hagas güey, este show sí es real. No se le paga a nadie pa' que venga a actuar. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Te reviso el celular. Si dice que eres fiel, ¿por qué empiezas a temblar? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Los mensajes de Instagram de Diego Moreno, ninguno se va a escapar. ¿Y qué Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de su serie favorita, Exponiendo Infieles. Si es la primera vez que andan aquí por mi canal, suscríbanse, es muy fácil. Aquí debajo hay un botoncito rojo que dice suscribirte. Presiona y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cada que yo publique un video nuevo. Y pues nada, para los que no me conocen, mi nombre es Diego Moreno y pues bueno, andamos aquí. Esperamos a que se quitara la lluvia porque nosotros veníamos con todo para exponer infieles porque estaba nubladito y así, pero se soltó el tormentón. Ahorita ya se quitó la lluvia, quedaron algunas parejas por ahí. Vamos a ir a ver si quieren jugar y ganar dinero demostrando su fidelidad o descubriendo su infidelidad. Si se quieren enterar de todo el chisme, quédense hasta el final de este video para que no se pierdan nada. Y les recuerdo que mi canal alternativo, pues aquí les voy a estar dejando el link para que vayan y se suscriban. Diego Moreno Vlogs, ahí estoy subiendo videos muy buenos, así que vayan y pues acompáñenme. Amiga, hola. Muy buenas tardes. ¿A dónde van? Pues estamos paseando, acabamos de salir de la clase de mi hijo de deportes. Ah, ya, ¿y son tus hijos? Es mi amigo, es un amigo. ¿Y por qué tú estabas besando con él? No. ¿Entonces no es tu amigo? Ya ves que los niños se imaginan cosas, ¿comprendes? Sí, sí, es mi amigo. Sí, somos amigos. ¿De dónde? ¿O eres de los que les gusta tener amigas grandes y así? No, pues yo la conocí en el parque y ya. O ¿sí? sea que un día casual llevaste a pasear a tu hijo y te lo encontraste. Pues sí, nos llevamos bien. Sí. ¿Es amigo o qué? ¿O no sabes o qué? ¿O por qué dijiste que le estaba dando un beso? No, eso es nada, no te voy a comprar tu helado. Amiga. Ay, ya sabes cómo son los niños y que andan inventando cosas. Pero ya no creo que haya inventado, si dijo que se estaban dando un... Pues no sé, ¿a quién vio besándose? ¿A ellos? Amiga, no lo estés apretando, ¿quién? Déjalo que hable, déjalo que se exprese. No, pues si no, te va a inventar una telenovela, ya sabes. Pero entonces tú tienes esposo. Sí, sí, yo tengo mi esposo, él es mi hijo. ¿Y él te acompañó a que lo llevaras a la escuela? Pues sí, es mi amigo. ¿Y desde qué horas andan por aquí? Porque ya ves que hace rato estaba un tormentón y así. ¿O no les tocó? Pues salimos un rato. Desde hace un rato. A ver, amiga, es que ya me entró la intriga. Mira, yo ni siquiera decidí preguntar, pero ya con lo que dijo tu hijo me llama la atención. Lo que pasa es que nosotros somos de un programa en el que nosotros le ofrecemos dinero a las parejas. Pero a las parejas, no sé ustedes en realidad que sean. A cambio de que nos dejen revisar sus teléfonos. ¿Cómo ves? Yo te doy 500 pesos y reviso tu teléfono. Igual si no tienes nada malo y tienes esposo, cuando tu esposo vea el video va a decir, ah, pues mi esposa me es fiel. ¿Cómo ves? Súper rápido, no me tardo ni 10 minutos. Pues yo creo que no, tú... Pues no sé... A ver, ¿sabes? Amigo, ¿y si ella es tu amiga nada más, entonces tú tienes novia o algo así? No, actualmente no tengo novia, estoy soltero. Ya ves, entonces pues mira, les reviso su teléfono y así, pues ya se ganan 1,000 pesos, ya ahorita con eso se van a desayunar o algo. ¿Cómo ven? Pues sí, date teléfono para que te revisen, para tus estudios, para completar. Mira, tú no tienes nada que esconder porque dices que le eres fiel a tu esposo, y tú no tienes nada que esconder porque no tienes novia, entonces pues mira, súper rápido. Bueno, pues está bien. Ok, mira, entonces nada más, igual que se muevan ellos así para allá y aquí mismo, o les molesta la brisita que está cayendo. No, está
bien. Amigo, date para acá, nada más para que... Ok, aquí, a ver, ¿no tienes problema con que tu hijo esté saliendo en el video ya? Pues, no, no, está bien. Ok, súper bien. Mira, nada más antes de comenzar, ¿me ayudan? Mira, esta es de que están conscientes de que van a ser grabados, que el video se puede publicar y así. Igual la puede leer sin problema y nada más me ayudan con su nombre. ¿Eso se tiene que publicar? No puede ser que no se publique. Ah, pues es que mira, si no tiene nada que esconder, no se publica. Bueno. Se elimina. Ok. Porque te escucho como el tonito de voz, como que no eres de por aquí. Sí, yo soy yucateca. Yucateca. ¿Y tú sí eres de aquí? Sí, yo soy de Guadalajara. Entonces, ¿lo conociste aquí en Guadalajara? Sí. ¿Y tu esposo también es de Yucatán? Sí. ¿Y tu hijo y todo? ¿Se mudaron aquí a Guadalajara? Sí. Ok, va, entonces, ¿cuál es tu nombre? Rosy. ¿Y el tuyo? Sebastián. ¿Y tu amigo cómo te llamas? Arcángel David. Arcángel. Ay, nunca había escuchado que alguien se llamara así. Arcángel, Rosy y Sebastián. Ok, Rosy, 500 pesos por revisar tu celular. Amiga, mira, le vas a demostrar a tu esposo que no le escondes nada. ¿O si le escondes algo? No, no escondo nada. Yo soy fiel. Si él es tu amiguito, pero quién sabe, y por ahí andas platicando con otro. Mi amigo. ¿Y siempre te acompaña? ¿Salen mucho entonces? Un poco. ¿Y siempre te lleva, siempre te acompaña a tu hijo? A veces no. Cuando es necesario. Claro. Ok, voy a comenzar con tu messenger, ¿va? ¿Quién es Polo Bo? Un amigo. Le pone, hola, ¿me podrías pasar el WhatsApp del maestro? Hola, sí, claro, y se lo pasaste. Ok, luego Facebook, Ari, estas son mujeres. Carlos Alberto, ¿quién es? Es un muchacho que damos rentado un cuarto de la casa. ¿De recién que se mudaron para acá? Sí. ¿Por qué le pone, hola, ¿de dónde eres? Ella le pone, hola, de México. Y ya ahí quedó. ¿Entonces borras conversaciones o no usas mucho Messenger? No lo uso mucho. Fátima, Drup, Alexandra, Roy. ¿Quién es Roy? Ah, ese es un amigo de mi esposo. Ah, sí, le pones, hola amigo, vi que te comentaron que esperan que estás bien, estás enfermo, y ya él explicó todo. Ella le pone, wow, qué terrible eso. Ok, sí estaba enfermo. Sí. York, Alberto, instituto, grupos, amigas. Luis Ernesto, ¿quién es? Ese es el hermano de mi esposo. Okay. ¿Tu cuñada? Sí, mi cuñada. Le pone, no puedo entrar hoy, ok, no hay problema. Hola, buenas noches, ¿todo bien? Gracias. Sí, sale, linda noche. Va, hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? Todo con respeto. ¿Y cuánto tiempo llevas con tu esposo? Pues tenemos de casados ya como 12 años. ¿12 años? Sí, él tiene 10 años. ¿Y tu esposo sí lo conoce a él? No. No, yo no lo conozco. Amigo, ¿y por qué estás tan nervioso? No. ¿O tan serio o así eres? Así soy yo. Amiga, entonces búscate un amigo divertido que te trae. O si es divertido cuando está contigo a sola. Sí, sí, normal. Leti, Madel, Marco Antonio. ¿Quién es Marco Antonio? Marcan, a ver. Me pone, hola Marquito, ¿todo bien por ahí? Gracias a Dios, sí, muy bien. Eres un amigo de Mérida, de Yucatán. ¿Y ya tienen mucho que viven aquí en Guadalajara? Pues desde enero. ¿Apenas este año se vinieron? Okay. ¿Y tu hija también así es de serie? Sí. Sí. Es que ya está cansado, ya se quiere ir. Ah, pues lo traes de clases, ¿verdad? Sí. Ay, amiga, pues ¿a qué horas lo levantas? Pues es bien temprano. Sí. Y luego con estos climas es para estar acostado aún. Luego, pues muchas mujeres en realidad, no es como que tengas hombres. Juan Pablo. Es mi primo. Hola, mucho gusto. Ya te agregué. Hola, hola, sí. Todo decente. ¿Y tu esposo ahorita en dónde anda? Pues debe estar trabajando. Ok, perfecto. Pues no, yo creo que me voy a ir súper rápido a tus fotos, ¿va? Uh-huh, claro. ¿No tienes fotos aquí indebidas con tu esposo o así? No, lo puedes ver con confianza. Okay. Va. Muchas fotos tuyas, fotos de un gato. ¿Tienes un gatito? Sí, tenemos un gatito. ¿Fotos familiares? Sí, mira, aquí hay fotos con tu hijo, fotos me imagino que con tu esposo, la INE. ¿De quién es esa mano? Mía. Ve las manchas. Estoy observando mi mancha. Ok. Más fotos de ella. ¿Que esta casa que es de cuando andaban queriendo rentar o algo así? Sí.
Esa es mi casa de Mérida. Ah, la de ella. Yo dije, ¿quién sabe? Alguien te la mandó y te dijo, ay, aquí te espero. Y le mandó una foto de la casa. Acá hay más fotos de una casa adentro, más fotos de tu hijo. ¿No tienes muchas fotos? ¿Por qué las borras? Es que se llena el celular. Y las estás borrando frecuentemente. ¿Él quién es? ¿Tu esposo? Sí. ¿Es tu papá? No vaya siendo que sea otra persona. Tú al amigo que no te dé miedos y ya tu mamá te dijo que vas a ver llegando a la casa. Pues no. En realidad no, ok, me voy súper rápido entonces a tu WhatsApp, ¿va? Claro. Ok. Y ya ahorita vas a tu casa entonces. Sí, sí. ¿Y tú la llevas, amigo? ¿O te va a dejar de pasar? Yo la voy a acompañar a su casa. Y ya de ahí tú te vas a la tuya. Sí, ya voy a mi casa. Ok. Los niños, Selene, el Cate, Joby, Ari, Juan. ¿Quién es Juan? Es un amigo, pero nos va a hacer el favor de ir a componer el baño mañana. Se te descompuso. Sí. Andamos igual también a mí, se me descompuso. Si yo te contara lo que hice para arreglarlo. Le pone, hola amiguito, ¿cómo está? ¿Bien ustedes en el trabajo empezando? Gracias a Dios. Ok. Pues sí, todo bien. Le pone, pensaba ir a tu casa y le pone ella, pues rápido porque me tengo que bañar. O sea que tampoco te puedes bañar. Ah, no, es que quería ir ayer, pero ayer estaba mal el tiempo, ya sabes, y yo no me quería bañar porque el agua está fría. Okay. Y luego con estos climas menos, ¿verdad? Uh-huh. Ok, un número sin registrar, Flores, Michelle, Marco. ¿Quién es Marco? Marco es mi amigo de Mérida. Mi tía no sabe nada, ella sabe su asunto, ok, le mandó una ubicación, ok, todo decente. ¿Y tu esposo no te será infiel o tú confías plenamente en él? Trabaja mucho. Pero sí trabaja. Sí. No sé qué te dice, me voy de viaje y se va a otros lados. No se va de viaje. Ok. Pues no, creo que vas a tener todo bien. Mira, Carmen, ya acá todo decente. A ver, archivados. Sebas, ¿quién es Sebas? Él. Soy yo. Ah, Sebastián, ¿verdad? Amiga. Hola, ¿y por qué borras la conversación si son muy amiguitos? Porque mira, nada más hay 5 mensajes. Hola, le pone ella. Él, ¿ya estás aquí? ¿Dónde estás? Ella, ya te vi, amor. Y una carita con corazones. Porque así habla él. ¿Sí, amigo? Sí, es que es un juego de amigos. Así se llevan de que amor y esas cosas. Ah. Sí. ¿Y por qué borras la conversación? A veces borro cosas para que no se llene el teléfono. Pues pareciera como que entonces nada más la dejas cuando vas a verlo, ¿no? Y ya llegas a tu casa y la borras. Casi diario borro cosas. Pues acá hay muchas conversaciones de días. Pero bueno, a ver, entonces vamos a revisar el tuyo. ¿Quién sabe y tú no la borras? Aquí está su teléfono, señora. Y aquí está sus 500 pesos. Y ahora sí, Sebas, 500 por revisar el tuyo. Pues es que no sé. ¿Por qué? Pues es que no me hace tanta falta. No, ya revisaron el mío. Pues no es de que te haga falta, pero pues... No, no, dale. Ajá. Ese no me molestó, date teléfono. Bueno, está bien, pues. Pues mira, qué amor, que el besito y todas esas cosas. A mí ya se me está haciendo, mira, ya hasta llegó la policía. Por... No pasa de que ahorita nos suban. Ok, Sebas, 500, igual vamos a comenzar con tu Messenger, ¿va? Sí. Rogelio, ¿quién es Regina? Es mi prima. Mira, él le pone, invita a Regina. La Regina le pone, ¿qué? Le pone, tus labios, no es justo, tú los tienes todo el día. Yo nada más los quisiera una hora, le pone él a Regina. Pero pues bueno, amiga, tú no tienes por qué enojarte si no es nada tuyo. No, yo no me enojo. Rubí Rodríguez, ¿quién es? Es una conocida. Sí, apenas se agregaron porque le pone hola. Ahí quedó Javier. Blanca Montserrat. Él le pasó su WhatsApp y no hay conversación. Nadie. ¿Quién es Nadie? Es una amiga de la secundaria. Mira, él le pone a la Nadie. ¿Te gustaría ir a caminar a un bosquecito? Y si quieres y puedes, solamente. La Nadie no le contestó. O sea, que si platicas con... Bueno, pues si estás soltero, me imagino que se has de platicar con muchas mujeres.
Carolina, sí, mira, Carolina Padilla, Ney Ney, Nayeli, Michelle, Charlotte. O sea que muchas mujeres. Muchas. Emiliano López, ¿quién es? Es mi primo. Ah, es que le pone de una película y le pone, ah, pinche joya. Y es que lo vi porque veo un corazoncito. Meli Meli le pone, no te preocupes, me parece bien. En caso de que lo pusiera a la venta a través de ti, ¿cuánto porcentaje sería? Ah, como de una información. Charlotte Cruz es mi prima. Le pone, neta, ¿cómo estás? No sé, me siento algo egoísta por pedirlo ahora. La neta, me gustaría que saliéramos más. Cuando puedas, avísame. Y se mandaron muchos. Es que casi no tienes tiempo para salir conmigo. Pues solo es las que... noches y poquito. No, pues es que ya ves que tengo tarea. Sí, siempre me dices lo mismo, ya veo que no. O sea, ¿sales con muchas amiguitas? No, es que te digo, son amigas de mi secundaria, de mi prepa, y salimos solamente regularmente. Pues amiga, así como sale contigo, me imagino que sale con sus demás amiguitas. Sí, eso veo. Percho, Sebastián, Alfonso, Néstor, Alvarado. Le pone, buenas noches, disculpa, ¿habrá problemas si te llamo mañana? Me robaron mi celular y no tengo manera de comunicarme. Ah, esto era para un trabajo, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, pues mira, a mí lo que me interesa es tu plática con ella. Voy a revisar tus fotos, va súper rápido. Sí, está bien. ¿No te mandan cosas indebidas tus amiguitas? No. Van. Memes, fotos de Facebook, más memes, puros memes, fotos de él. Muchas fotos de él, unos muñecos, más memes, fotos de buenos días. Más memes. ¿Tienes puros memes, amigo? Sí, es que es lo único que descargo de internet. ¿Te la pasas en Facebook buscando memes o qué? Sí. Mira, ándale, no es nada, son más memes. O sea, como 5 fotos de tuyas y puros memes. Más memes. ¿No le mandas fotos tú? No, casi no. ¿Te platican mucho por WhatsApp? Sí. Ok, mira, puras fotos de él. Más fotos de él. Ok, ya me voy a ir súper rápido a tu WhatsApp, ¿va? ¿Y tú sí tienes plática con ella? Ahorita no, porque la borramos. Tú también la borras. ¿Por qué? Pues nomás es que a mí no me gusta tener muchas conversaciones y borro algunas las... No crees que a ti también se te llene, porque se ve que tu teléfono sí es de mucha memoria. Para tener cámara de 48 píxeles. A ver, vamos a ver. Mónica, ¿quién es Mónica? Es mi mamá. Ok, ubicación. Se la mandó, ten cuidado al subir la escalera. Vomitó el gato, no te vayas a resbalar. Hijo, ¿a qué horas vienes? Ya voy en el camión. Ok. Notas, Esperanza, Sebascas, León. Carla, ¿quién es Carla? Es mi prima, la misma de Facebook, que se llamaba Charlotte Cruz. No sé cómo explicarlo, me quiero dar a entender con la gente, soltarme. Ok, todo bien. ¿Cómo me dijiste tú que te llamabas? Rosy. Mariana, ¿quién es Mariana entonces? Mariana es una compañera de mi carrera. ¿De la universidad? Sí. Porque le pone, buenos días. Amor, ¿a qué horas te veo? A las 12 en el refugio. Le pone él, sí, a las 12 en el refugio, ya estoy aquí con esta. Y le mandó una carita riéndose. Ok, amor, acuérdate que son 3,600 para los boletos. Sí, me los va a prestar, ya no me pongas nada porque aquí está. ¿Entonces tú le vas a prestar dinero? Sí, yo a veces le doy dinero. ¿Dado o prestado? Lo apoyo con sus estudios. No, es que ella me estaba diciendo porque tenemos que pagar para un proyecto y la verdad yo necesitaba eso y pues se lo estaba pidiendo a ella porque pues ella es mi amiga. ¿Y por qué te dice que boletos? Porque, no sé, pues ella ya estará jugando, no tengo idea, la verdad. Sí. Lo que yo te doy te lo estás gastando con ella, ¿verdad? No, ya te dije que era para mi examen. ¿Quién es? ¿Yo la conozco o no? No, es Mariana, es mi compañera de mi carrera, de mi salón, es para mi examen. Ajá, ¿y por qué le dices que le vas a dar dinero? Y justo eso, 3,000 a mí me pediste, 3,800. Es para ella, para salir con ella. No, ya te dije, era para mi examen. Me estás viendo la cara de tonta. Que no, era para mi examen, por espérate, favor. Espérate. Rosy, por favor, ya te No, nada de por favor. Tú me estás viendo la cara de tonta. ¡Me estás sacando el dinero! Ay, mira, si sigues así no te voy a dar en el lado. Y estás diciendo
Aquí ya lo vi. Te dije, no ticas nada ni frente a tu papá ni frente a nadie. ¿Sabes que ya estoy hasta? ¿Sabes qué? Ya me cansaste. Siempre acá de respuesta, saque dinero para salirte con esa tipa, ¿verdad? No, ya te dije, son grandes estúpidos. Ya estoy hasta fingir esto, no me gusta. ¿Cómo que de fingir? Eres una señora grandota, ya no me interesas, por favor. En serio. Ay, ¿por qué estás ahí? Llame, espérate. Ya te dije que me esperes. ¿Por qué me dices llame todo el tiempo, eh? Es por tu dinero, ¿por qué más? ¿Por qué? ¡Desgraciado infeliz! ¿Cómo te atreves, eh? A ver, amiga, pues ya mira, déjalo que se vaya. Mira, aquí está tu teléfono y tu dinero. Igual si quieres déjala, pues sí. Ámate ahorita, pero vas a ver. Desgraciado infeliz. Asumáis. Pues bueno, ya ahí se los dejó su conclusión. Ustedes digan, ¿era su amigo o algo más? Pero bueno, el niño hasta la llevó, el niño que ni culpa tenía. Pero bueno, creo que voy a tener que censurar la cara del niño, no sé, pues a ver cómo le hacemos. Aunque ella pues dio el permiso porque firmó la hoja y autorizó que su hijo saliera en el video. Pero bueno, vamos a ver si alguien más quiere jugar y seguir premiando la fidelidad. Acompáñenme. Amigos, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal, amigo? ¿Con pareja? Sí. ¿Qué andan haciendo? Nada, estamos aquí platicando un rato. ¿Dónde se los lleve la policía por andar aquí tan misterioso? No, ni digas eso, amigo. ¿No los agarró la lluvia o apenas van llegando? Apenas vamos llegando. Afortunadamente nos tocó la lluvia. Y traes tus paraguas por si las dudas. Sí. Ajá, bien preparado. Un hombre prevenido vale por dos, como dicen. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Ya vamos para el año, tenemos 11 meses. Uh-huh. 11, entonces ya este mes que viene cumplen el año que le vas a regalar, amigo. Pues, el secretito es una sorpresa. ¿Y tú, amiga? También. Ah, también sorpresa. Pero yo sé lo que le gusta. Y si se quieren un montón y así. Ay, sí, yo lo quiero mucho. Seguro. Porque miren, a mí siempre me salen con que, ay, sí nos amamos bien mucho y resulta que andan ahí de cachondones. No, yo no, él no sé. Tampoco, tú hablas por ti. Entonces, creo que no les va a molestar. Miren, lo que yo vengo haciendo es que estoy yendo con las parejitas que andan por aquí y les estoy regalando $500 a cada uno a cambio de que me dejen revisar su celular. Ay, ¿cómo sí, ven? Sí, está bien. ¿Sí? Sí, no tengo nada que esconder. ¿Y tu amigo? Ok, si quieren, mi novio. Ok, miren, nada más hay que... Vénganse para acá, para arribita, porque acá... Imagínate, ahorita llega un tormentón, nos inundamos allá debajo. Amigo, tu chamarra, no sé. No va a ser que pase alguien y se la lleve. Ah, sí. Y ya ni los $500 que te di la compensan, ¿verdad? Aunque no se lo lleven a él, es suficiente. Tú con eso te das. Ajá. Ok, entonces, ¿cuál es tu nombre? Catherine. ¿Y el tuyo? Fernando y Kat. Te voy a decir Kat, ¿eh? Ajá. Kat y Fernando, ¿verdad? Van a cumplir un año y en ese tiempo que llevan nunca han tenido problemas por desconfianza. Algunas cositas, más que nada su mamá. Su mamá es un poquito de como que yo siento que no me quiere y así, pero nada fuera de eso. Pues que le habrán dicho a tu mamá que no la quiere. No, es que cuando voy a su casa su mamá como que me anda viendo así. Bien mala carosita. Y yo pues me hago la tonta, pero ahí se ve que trae algo contra mí la señora. Pues tú ignórala, mientras tú estés bien con él, pues yo creo que no hay ningún problema, ¿verdad? Ok, entonces ahora sí, Kat, comenzamos contigo, va, $500 por revisar tu celular. ¿Y se revisan el teléfono? ¿Alguna vez se lo han revisado? No, nunca, tenemos la confianza. Amigos, ok, perfecto. ¿Y en dónde se conocieron entonces? Nos conocimos en la secundaria, sí. Ay, me encanta contar esta historia. Nos conocimos en la secundaria, pero pues nos graduamos, dejamos de hablar. Y hace más de un año, un poquito más, me habló por Facebook. Y yo así de, hola, ¿cómo estás? Y ya nos empezamos a... ¿Sí lo reconociste? Sí, o sea, sí cambió, no, pero... Ya no mucho. Gustaba desde la... No, en la secundaria no. Éramos los típicos chamacos que nomás andan de que amigando... queriendo y no. Ah, sí. No, y salimos de ahí, perdimos contacto y hace poquito, pues hace un año nos... Pues mira, ahora sí que como dice el destino, si es para ti, va a volver, si no, es que nunca lo fue. Ajá, exactamente.
Ok, entonces ahora sí, Kat, 500 pesos, ¿va? Sí. Voy a comenzar con tu Messenger, ¿sale? Sí, muy bien. Ok. Nunca se han revisado el teléfono. Está bien, bueno, yo digo, mira. Hay que tener una relación sana. Ajá, está bien que no. Tóxica. Porque luego al rato yo siento que por andárselo revisando, es así como que ni disfrutas, ¿verdad? Ajá. Y luego no te andas metiendo ideas en la cabeza. Ángel, ¿quién es Ángel? Ah, un amigo de la prepa. Ah, ¿lo conoces, Ángel? Ah, Ángel. Sí. Ah, ya, sí, ya, el que hizo el proyecto de conmigo. Ah, está. Ya. Sí, le mandó unas fotos de la escuela. Hola, sí, está bien, ok. De tus proyectos que me estabas contando. Ay, ay, amigo, sí, enderezate así poquito, nada más para que no des tanto la espalda para allá. Mira, ahí hay mucho espacio. Te puedes hacer hasta allá y todavía te vas a seguir viendo. Selvin, Angélica, Lulú, Elvia, Ulises Reyes, ¿quién es? Ah, un compañero de trabajo. Mira, le pone el... ¿Ya tienes novio? Oh, pero viejísimo. Le pone, mira, hola, responde, ignorado, hola, bombón. Ella no le responde. Y le preguntó, oye, ¿aún sabes si sigue el depa disponible? Y ella le pone, no. Y ya, ahí quedó la plática. O sea que trabaja donde mismo que tú y te molesta mucho. Ajá, trabajamos en una inmobiliaria. Y como que, ay, es el típico compañero castroso. Que está ahí, pero con todas, ¿eh? Ok, el enfadocito ya. Ajá, sí. Ok, ¿Alfredo va? No, Alfredo, un conocido de Facebook, que éramos amigos de internet desde niños, pero... Y él le preguntó, ¿aún sigues? Conocí en persona. ¿Aún sigues rentando cuartos en Guadalajara? Ella le pone, sí, pero ahorita no tengo disponibles, gracias. O sea, ¿qué rentas casas y esas sí, cosas? Te digo, trabajo en una inmobiliaria. Ay, pásame tu número, fíjate, yo andaba batallando porque andaba queriendo conseguir una casa aquí porque no somos de aquí. Y nada, y nada. Así a lo mejor tú me puedes ayudar para más rápido. Sí. Ok. Ándale. Mira, por si te es infiel, ahorita la patrulla. Venimos. ¿Verdad? Venimos protegidos, ahorita la patrulla se lo lleva. Marcos, ¿quién es Marcos Álvarez? Igual del trabajo. Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, todo decente. Johnny José Moreno, ¿quién es? También del trabajo, puro es del trabajo. ¿Y lo bloqueaste? Ay, sí, es que me enojé con él. Entonces usas Messenger mucho como para el trabajo. Ajá, más que nada. Bueno, pues me imagino que por ahí te contactan, ¿no? La gente también. Por Messenger. Ok. ¿Los dos son de aquí de Guadalajara? Sí. ¿Y tu familia sí lo quiere a él? O sea, sí les agrada y todo. Sí, normal. Sí, sí, mi suegra es muy bonita, muy amable conmigo. Pues tú deberías hablar con tu mamá para que sea igual. La verdad es lo que le digo. Ah, sí, ya he hablado con ella, pero van a entender. Porque mira, un día de estos donde ella se enoje, a rato nomás. Pegarse. A rato se te desaparece y la perdiste. Y encontrar una así de fiel está muy difícil. Ya ves. Susi López, Andrés, solo tú. ¿Es tu mismo perfil? ¿El de solo tú? Sí. Ahí me reenvío mis archivos a mi misma cuenta. Ana, Alberto, Luis Alfonso Pérez. Un montón de gente que te molesta también, ¿verdad? Ay, sí. Le pone, hola, hola, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Ahí quedó la plática, pero él viene insistente. Luego acá otro Eduardo, le pone de igual manera primero, este es como de que quería rentarle. Que le pone de igual manera primero el depósito, por favor, luego las preguntas. Ok, hola, hola. ¿Qué haces trabajando? Amiga, si me vas a decir al rato, imagínate, te pregunto, ¿y dónde está la casa? No, primero deposítame y luego me... Dinero, a lo que va. No, sí, es que no. Ya llevaba tiempo preguntando y así, y nunca se concretaba nada, y está, te deposito el rato y así. Y te hacen perder el tiempo. Pues sí, en realidad ahí puedes estar agarrando otros clientes y... Pues no. Antonio, Ponchis, Eric, David, José, otro acá, Jesús Valencia, gracias, es que no voy sola. Ah, es que ella como que iba a ir a algún lado y uno le puse, ¿pones la gas? Vamos, ando conociendo Jalisco. Sería bella experiencia. Y ella le pone, gracias, no voy sola. No, es que iba a ir con él. Uh-huh. Y el compañero se ofreció a llevarme, pero le digo, no, es que voy con él. ¿Cómo le...? Cuando ¿cómo? Nos fuimos a Vallarta, ¿te acuerdas? Ah, ya, ya. Y quería que te fueras sola con él. Ajá. Ay, no pierden tiempo estas gente. Amigo, cuídala más. ¿Ah, sí? Porque así como anda la gente de... Déjame esos momentos para ponerlo en su lugar. O bloquéalos, mejor bloquea. Salvador, Lauriano, Carlos, Jessica, Charlie, Javier, Estefanía,
Pues no, que haya muchas más. Ah, este ya es más viejito. Ok, va, me voy súper rápido a tus fotos, ¿va? Sí. No te mandan fotos indebidas. No, pero yo me tomo, así que no le entres tanto. Ok, ¿y a quién se las mandas? No, nada más me las tomo para ver mi progreso en el gimnasio. O sea que va a estar el gym y toda la cosa. Sí. Luego te echo una. ¿A ti no te manda? ¿Tú no le mandas fotos indebidas? ¿Y a ti no te manda ninguna? Amiga, ¿eres tú? ¿O sí. ¿De dónde sacaste? Amiga, ¿ese es tu Insta? Sí. Mírala. ¿Quién te viera? Pues deberías de traer esa ropa así bien sexy. ¿O no la dejas? No. Nomás no conmigo. Pues sí, mira tú. Cuidando. Tu foto. Bueno, es que unas fotos en Instagram muy bonitas, la verdad. Ah, gracias. O sea, con traje de baño. ¿Sí era traje de baño? Sí, traje de baño. Mira, que hay más fotos de no ella. Me exhibieron. Pero se las toma como de la panza, como para ver si se le está marcando el abdomen. Esas cosas. Que se vea los resultados del gym. Ajá, que se vea. Yo no sé por qué le cae mal a tu mamá. ¿No será que a lo mejor la señora te tiene envidia? No sé, pero sí. Ay, esta está más acuerpada que yo. Disculpa, amigo, que diga eso de tu mamá, pero es que hay unas suegras que sí son así. Pues no, no he hecho nada malo a su mamá, pero sí se ve como la mala vibra ahí por ahí. ¿Eres tú? Sí. Amiga, bien caracterizada de hombre. ¿A dónde ibas ahí? Fue para una fiesta temática de disfraces de una amiga. ¿Te acuerdas? Ah, de ya, sí, de aquel Halloween. Ajá. ¿Y él quién es? Ah, es que también soy asesoría, doy asesorías de nutrición y me mandan fotos mis clientes así para yo darles la rutina y todo. Con razón tienes ese abdomen, amiga. Gracias. Esta también es tu clienta. Sí, también. Ay, si nada, es porque no se las puedo enseñar. Si no, se las mostraría. Para que de verdad vean. Entonces vas a tener muchas fotos así. Sí, puras así de... De personas. Del cuello a la rodilla. Sí. Ok, ¿y ya son todas? Sí. Pues sí, no tienes muchas fotos. Las borras. Sí, porque se me llena el espacio. Pues sí, ocupas espacio para los demás clientes, ¿verdad? Exacto. Ay, es que eso suena bien raro, espacio para los demás clientes. A ver, checa el WhatsApp. Ya nos vamos. 500. Tu WhatsApp súper rápido. ¿Y ahorita dónde van, amiga? Pues ahorita nada más venimos a caminar un rato, que nos quedamos de ver hoy, y ahorita vamos a ir a comer. A ver si se decide, a ver, ahora sí, ¿qué se come? Lo bueno que ya se quitó la lluvia, mire, ya son las 12 ahí, ¿no? Ya ves, ay, ya se hambre. Ah, sí, ya mero es hora de comida. Imagínate nosotros que no hemos ni desayunado por andar aquí. Uh-huh. Escapándonos de la tormenta. Un número sin registrar, ¿quién es? Hay un posible cliente de las asesorías de nutrición. Ay, ándale, ya me ando tomando una foto con tu teléfono. Tara Nenis Guadalajara, ¿de qué es ese grupo? Ay, de ventas. Claudia Comida GDL. Ah, una señora a la que le encargo comida. Oscar Proyectos GDL. Sí, de los proyectos de la inmobiliaria. Ah, ok. Sí, le mando fotos de unas casas y así. Julio, ah no, Yuli Bebé. ¿Quién es Yuli Bebé? Hola, amiga. Dice, Julio Bebé. Juliana. No, Julieta. Julieta, ah, que Julieta. Me transversan los nombres. La Mexicana Expo. Sí, trabajé en una expo bazar de la de la inmobiliaria. ¿Mami es tu mamá? Sí. Cristel, San, estos son como grupos. Pues no, Carlo, ¿quién es Carlo? Un chico que me renta una casa. Para ti. No, o sea, yo... Te rentó una casa. Y él vive allá. Ok. ¿Y los que te rentan, se te pagan a ti la renta o la pagan directamente? No, a la inmobiliaria yo me cobro la comisión. Ok, perfecto. Porque ocupan una renta aquí en Guadalajara, aquí está ella. Por ahí, déjenlo en los comentarios y ella los contacta. Esquiel, Jovita, un número sin registrar. Abby, cantante... Sí, un cantante igual que le renté una casa, ahí le mandé la ubicación y todo. Pasamos una barbería, ok, ya estamos aquí. Ok, pues más personas aquí, un número sin registrar y tiene una foto sin camisa. Y el baño solo lo compartes con el chico del otro cuarto. Ah, ¿el otro qué? De rentas. De rentas. No te exaltes. Entonces me imagino que todos los números que están sin registrar son como de eso, ¿no? Posibles clientes, sí. Ok. Y los vas dejando ahí. ¿Por qué no los borras esos, amiga? Por si luego me vuelvo a escribir, yo ya sé quién es. Ah,
de que ya le habías rentado y así. Sí, un montón, mira, y de dietas y esas cosas. No, pues aquí está tu teléfono, amiga. Sigue con tus rutinas y tus dietas, la verdad. Y aquí está tus 500 pesos. Y ahora yo. Okay. ¿Qué pasó? ¿Por qué tan nervioso? No, no. Sí. Los nervios, nervios. ¿Qué te da nervios? ¿Que te estemos grabando o lo que podamos encontrar en tu teléfono? Que estén grabando. Eso dicen todos, mira, y me lo pone directamente en WhatsApp. Si yo voy a revisar otra cosa, amigo. ¿O tienes algo que esconder? Absolutamente no. Ok. Imagínate, me voy metiendo y ahorita encuentro Tinder aquí. ¿Qué harías? No, lo corto. ¿Y tú cómo sabes qué es Tinder? ¿Cómo sabían? Sí, cierto. No, pues es muy popular. Vaya casualidad. Ok, vamos a... No, amigo, pues sí, todo el mundo así. Es que sale a veces en Facebook los memes. Ay, luego sí. Hace poquito andaba muy viral un tema sobre eso también. Bueno, yo vi de... No se puede decir, pero sí era muy viral sobre esta aplicación. Marilú, ¿quién es Marilú? Marilú, una compañera de... De la prepa, que estamos haciendo proyectos y todo eso. Y le pone hola y hola, y lo reciente y quedó. Dina Hernández. Otra compañera. Mira, le pone él. ¿No será porque no quieres que se entere de tu secreto? Luego ella, ¿cuál secreto? Le pone él, ¿cuál será? Lo siento mucho, ¿me perdonas? Sí, oh my God. No, no, no. Y ahí quedó. Pues no, no dice. Lo borraste. Ah, es que no era nada importante. ¿Y por qué lo borras si no es importante? Mira, aquí esto dice, ya jugó su turno, te toca a ti. Ya jugó su turno, te toca a ti. ¿Qué es esto? Era de un juego que estaba jugando con un amigo. De un juego virtual. Pero, ¿y de qué secreto estaban hablando? No, de nada importante. La gente de Insismosita iba a decir, ay, le hubieras sacado la verdad de qué secreto. ¿La conoces? ¿A ella? No. Amigo, se llama Dina Hernández, ¿eh? Vayan a buscarla a Facebook y díganle, ¿cuál secreto, Dina? Te vimos en un capítulo de Infiel. Héctor Manuel, Wonder, Luis, no, Liz GB, ¿quién es? Ay, ya ni me acordaba de ella, de que lo tenía ahí. Pues platicaste con ella. Le pone, estaba durmiendo y tú en la escuela, espero que llegue un profe, que casi siempre no llego, chale, qué mal, sí, pues está bien, la verdad, sí, ¿qué harás? Dormir un rato e ir al gym, qué bien, ya me desperté, sí me imagino, ¿cómo estuvo tu día? Viendo videos, una peli, ¿ves videos de TikTok? Sí, ok, y ya, ahí quedó la plática. Siendo fieles. Blanca Sandoval, pues no hemos encontrado nada malo. No hemos encontrado nada más. Pero ese secreto. Ya está, yo me voy a quedar con la intriga de saber qué secreto. Al rato me tienes que decir. Sí, al rato platicamos en casa. Al rato le cuentas. Y cuando te busque para que me rentes una casa, me cuentas. ¿Qué secreto era, amiga? Mayra Hernández. Pues, amigo. ¿Quién es Mayra Hernández? Mayra. Otra. Es compañera del trabajo ella. Y él le pone, hola, ¿hace cuánto tiempo? Le pone, ¿cuánto tiempo qué? Nada, es que no supe qué otra cosa decir. Le pone, ok, ¿y qué haces? Nada, viendo la tele. Ok, quedó. Pues no. Fíjate que no se ve nada fuera de lo normal aquí, ¿eh? Entonces, ¿qué? ¿Me voy a sus fotos ya? Súper rápido. Yo estoy tranquilo, mi conciencia. Te pueden buscar ahí por donde quieran. Amigo, eso dicen todos. Ando buscando la galería. Mira, tiene un montón de mosca. Tiene un montón de fotos, mira. Fotos de la iglesia, del clima. Ándale, ¿fuiste a Tapalpa? ¿Cuándo? No, de hecho, tengo poco tiempo que regresé aquí. Si te acuerdas. Sí. Se había ido como un mes. ¿Con tu familia? Trabajo. Sí. Ah, ¿y tú también? Bueno, no. Yo no fui. Ella tenía mucho trabajo. De hecho, sí la había invitado, pero me dijo que tenía mucha cita de su casa, que tenía... ¿Quién sabe? Y habló con una tapalpeña. Vamos a ver aquí. Ay, revísale bien. Mira, muchas fotos de las cabañitas. Ándale, ¿quién es ella? ¿Quién es ella? Una amiga que conocí, que nomás me topé ahí, estuvimos platicando un rato. ¿Y por qué tiene su foto? ¿Por qué guardaste su foto? No sé. Amigo, ya te estás poniendo nerviosito.
Búscale bien. Tú mejor que nadie debes de saber cuando se pone nerviosito y si nos está mintiendo. Sí, ya se puso raro. Fotos aquí. ¿Tu papá? Uh-huh. ¿O no es profesor? Sí, ¿o es profesor. Como de la escuela, ¿verdad? Uh-huh. Ándale. Amigos, ¿quién es ella que la tienes muy abrazadita? Ah, es de que ando en la misma prepa. Ando, ando dando talleres y todo eso. Muchas imágenes de Facebook, más imágenes de Facebook. Un amigo, mira, ¿te fuiste al cine? Sí. ¿Sí te acuerdas de la ocasión que te platiqué? Que sí. Sí. Que me había invitado. Okay. Más cosas de Facebook. Ándale, ya te las ando eliminando. Y ya son todas. Mira, ¿a ti te mandó estas fotos? No. Una imagen. ¿No te la habían mandado? No, a mí no. Pero mira lo que dice la imagen. Esta es como que si se lo hubiera mandado a otra muchacha, porque le pone, sos mucho mejor que mi mujer. O sea, como si hubiera alguien que sabe que anda contigo. ¿Quién te la mandó? ¿Quién te la mandó? No, más bien él se la mandó, no a alguien. Al rato pues te tiene que preguntar, amigo. ¿Cuál no me preguntes esto? No. Ok, voy a revisar tu WhatsApp súper rápido y ya para que ya se vayan. Ok, familia de tres, ¿de qué es ese grupo? Ah, de mi familia. ¿No tienes hermanos? Es de, nomás de que no sea mi padre en la familia. Ah, ok. Francisco, ¿quién es Francisco? Ah, mi hermano. ¿Trabajo, el güero? ¿De trabajo? ¿Trabajas? Es de mi trabajo. Ok. Mami, aquí está la mami. ¿Tu mamá? A ver, ¿qué dice? ¿Sí es mami tu mamá? Sí, sí, sí. Le pone, tesoro, buenos días. ¿Cómo amaneciste? ¿Dónde andas? ¿Todo bien? Ando con Katy. Ay, Katy. Se llama Katherine, la escuincla. Le pone la señora. Ya te dije que no te quiero con ella. Sigue saliendo con Tania. Yo te sigo cubriendo, pero deja esa chamaquita ya, mi amor. ¿Es la de la foto? Es lo que no te quería contar. ¿Saliste con Tania? Le pone. Es que fue de que mi madre. Fue antes que salíamos, que empezáramos a salir con los dos. ¿Hace cuánto? Ya hace como 10 meses. Y salimos hace 11 meses. Es que fue que saliendo con ella cuando saliste. Estaba saliendo con otra y estaba saliendo con ella. Es que mi madre me estaba metiendo la cizaña, de que saliera con alguien más porque no le caía bien. Porque le pone a mamá. Ella, o sea que tú no cubre tus necesidades. Él le pone, no digas eso, mamá, me arrepiento de verdad en haber salido con Tania, yo quiero a Katherine. ¿Saliste con Tania? O sea, te digo, es que fue cizaña de mi madre que me estaba regañando. Y todo este tiempo es que me has estado mintiendo. Es que no te lo quería decir para no lastimarte. A ver, ¿qué más dice? Ya luego le pone ella, pero yo no la quiero contigo, ¿entiendes? Si no la dejas tú, haré lo que tenga que hacer para que ya te deje. Y le mandó unas caritas enojadas. Pero iba a ver porque acá hay una de ella, pero no sé si sea. La otra era Tania, ¿verdad? Sí. Porque le pone, bien, qué bueno, ¿cómo estás? Mal, no hay luz y no tengo mucha batería. No digas, si eso no fuiste a trabajar, no. Tienes con un corazón. ¿Cómo te fue? Te digo que fue hace tiempo. No, es que ¿por qué? ¿A cuál hace tiempo? Ya habíamos empezado a salir y todavía la tienes ahí registrada. Pero fue. O sea, no, sigue saliendo con ella. Sigue saliendo con ella. ¿Entiende? Fue mi madre. No, entiende, neta, yo te quiero. No tienes excusa. No, suéltame. Suéltame. No. Tú ya ni te metas, de verdad. Amigo, pero es que si tú la quisieras a ella, no le das caso a tu mamá. Está revisando y con tus cosas están metiendo cizaña a nuestra relación que estaba bien. ¿Entiende, amigo? No, te estoy metiendo. Fue tu responsabilidad. Eso fue, sí, lo reconozco. Tu mamá no te puede obligar a nada. Tú quisiste hacerlo. Sí, me estaba obligando a mi madre. Tú quisiste hacerlo. No. ¿Entiende? Amor, amigo, atento, ¿de tu celular y tu dinero? Ay, no. Ay, no. No te creo, déjame en paz. Es más, te devuelvo tu sudadera, ya déjame en paz. Amigo, pues si la quieres alcanza. Váyanse.
Pues bueno. Mejor vámonos, porque sí se... que se puso un poquito agresivito. Pero bueno. ¿Ven cómo las mamás andan ahí de cizañosas y son sacadoras? ¿Caen mal? Pues total, si quiere andar con ella y así, pues... pues que ande con ella. Si no, pues ya ahora sí que es decisión de él. Si él quiere andar con ella, si... pues uno, en ese caso, pues uno no tiene por qué hacerle caso a los papás. Además, ella se veía súper buena onda y se veía que llevaba una vida bien y así. Pero pues bueno, vamos a ver si alguien más quiere jugar y seguir premiando la fidelidad. Acompáñenme. Bueno, amigos, pues hemos llegado al final de este video. La verdad que sí se puso pues algo bueno. Así que déjenme aquí en los comentarios qué opinan. No olviden darle like, compartirlo en todas sus redes sociales, que eso es lo que a mí me ayuda para poder seguir creando más contenido como este. Y pues bueno, si les gustaría que... voy a comenzar otra vez con la dinámica de mandar saludos en los videos. Así que si quieren un saludo, comenten muchas veces su nombre en este video. Mándenme captura a mi Instagram, en donde me encuentran como Diego Moreno Infieles, de que están suscritos. Y pues les voy a estar mandando saludos en un próximo video de Infieles, ¿va? Así que estén al pendiente, espero sus capturitas. Y pues bueno, gracias por estar aquí. Nos vemos en un próximo video.